Desconocidos dispararon y arrojaron un artefacto casero explosivo contra una refaccionaria de motocicletas ubicada en las inmediaciones del barrio Tamarindo en Acayucan. Un empleado resultó con un rozón de bala. El hecho se registró a las 19 horas de este jueves sobre la calle Manuel Acuña entre Miguel Negrete y Chapultepec en el negocio denominado Águilas de Fuego. La tarde del jueves, un mototortillero murió luego de ser embestido por una veloz camioneta sobre la carretera Aguadulce-Tonalá. El presunto responsable fue detenido en el lugar por la policía estatal. Los hechos ocurrieron alrededor de las 16 horas a la altura del kilómetro 6, donde el motociclista circulaba delante de una camioneta Jeep roja, la cual se desplazaba aparentemente a exceso de velocidad, por lo que su chofer habría perdido el control. Una vecina de la colonia Ejidal fue víctima de un violento asalto a manos de unos delincuentes, quienes le arrebataron su bolso de mano, celular y la golpearon con una pistola. Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles cuando caminaba rumbo a su domicilio sobre la calle Jardines, casi esquina con Transísmica, frente a la central camionera. Vinculan a proceso a feminicida quien es señalado de haber dado muerte a su suegra, una persona de la tercera edad en Cosolacaque. Por ello se encuentra en el Cerezudo por opción. El imputado Miguel Ángel N. es señalado por el delito de feminicidio por el que se le sigue la causa penal 269-2021. Una comerciante de ropa fue víctima de robo en las inmediaciones del barrio Nuevo de Acayucan. El hecho se registró a las 8 horas de este jueves sobre la calle Chapultepec entre Juan de Dios Pesa y Manuel Acuña, cerca del campo deportivo Tamarindo. La señora de 45 años se dirigía a realizar unas compras cuando fue interceptada por un solitario ampón que le quitó sus pertenencias bajo amenazas. La SCP, a través de la Policía Estatal y Fuerza Civil, detuvo a 7 personas por presuntos delitos contra la salud y portación de armas, en hechos registrados en los municipios de Amatlán, Coatepec, Coatzacoalcos, Río Blanco y Tecolutla. En las últimas 48 horas, durante las intervenciones, fueron decomisadas 41 bolsas de cristal, 25 de hierba, 250 gramos de marihuana, así como cargadores, cartuchos y 2 motocicletas. Durante una riña registrada en las inmediaciones de la colonia La Concordia del municipio de Cuitláhuac, un hombre perdió la vida por heridas de arma punzocortante y golpes contusos generados por rocas. El occiso respondía al nombre de Víctor Hugo N., de 51 años. Un hombre de origen salvadoreño fue herido con un arma blanca durante un supuesto robo en las inmediaciones del barrio Nuevo de Acayucan. El hecho se registró a las 11 horas de este jueves sobre la calle Riva Palacio, casi esquina Guillermo Prieto, cerca de la Escuela Secundaria General. Previo a cumplirse 2 meses del asesinato del comerciante Pedro I. alias El Sapo, sigue siendo un misterio las causas o razones que tuvo un sujeto para cometer el homicidio. Dicha persona salía de su vivienda ubicada en calle 26 de Abril de la colonia Centro cuando fue sorprendido por un individuo que le disparó hasta en 3 ocasiones con arma de fuego la tarde del viernes 24 de septiembre. Imagen del Golfo.